ver, vengo a explorar un lugar que se ve bastante prometedor para las iguanas, pero estoy mirando todo eso. Son nosotros en el país, en El Salvador, le llamamos colmena, la cual muchos de ustedes saben que la miel de ellas es bastante rica. No me voy a acercar porque no sé qué tan violentas sean. Lo que voy a hacer es tratar de caminar hasta allá, hasta una laguna que está dentro de este pequeño bosque. Y si veo algunas 3-4 iguanas de un buen tamaño, entonces voy a estar bajando el rifle y vamos a tratar de hacer una cacería de iguanas acá. Así que vamos a ver. Bueno, ya estoy preparando aquí el billetito. Créanme que por la experiencia que tengo en estas iguanas, son bastante duras. Así que lo que voy a tratar de hacer es que si me da chance de hacerlo unos 2-3 disparos a la vez, lo voy a hacer, porque en El Salvador estas se solían escapar bien rápido porque la defensa de ellos es el agua. Así que es lo que voy a hacer, tratar de hacer lo más rápido que pueda. Y prácticamente los tiros van a ser entre el cuello y la cabeza, porque me acuerdo de que les pegamos en la cabeza hasta con los rifles 22 y no las derribábamos tan fácil, son bastante duras. Estas suelen ser más duras que los garrobos negros. Así que vamos a ver si miramos algunas grandes por ahí. Bueno, yo creo que ya cayó la primera, esa es la hembra, ahí está un macho a la par, vamos a ver si le puedo dar a esa. Todo plástico, ¿cómo están estos? Pero andan traveseando, están así. Están jovencitos. Viejo. Miren, tienen los dos tiros, ven a ver. Tiene uno de este lado y tiene otro de este lado. A ver. Qué impresionante cómo son de duras estas iguanas. Vamos, que caiga, tiene dos tiros. Se quedó guindado. Voy a tratar de hacer otro disparo. Sí,
buena de estar. Pasada, listo. No está muy grande, pero creo que el Pelec la pasó completamente. Pero para sacarla, vio. Muerta, si venía nadando y se quedó ahí. Ok, voy a ver si calma el agua, a ver si le doy. Yo no creo que la copilla llegue, ¿eh? No, no la veo. Sí, vean acá, así se cazan las iguanas acá en la Florida, vean esto, vean el tamaño de esa, está bastante grande, ahorita voy a ver si lo puedo disparar. Apúrate, apúrate, hasta que se vaya. Agarra, 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 agarra. No se va, se va ahí, se va ahí. Metal. No, se fue. Es bueno para nadar. Ya te voy. Bueno, para nadar, mira. Se le va a ir. Todavía está vivo, ¿eh? Sí. Ay. Agarra. Dame el plomo. Vamos a salir sin camisa. Está grande. Dame esto, el plomo, dame el plomo. ¿Qué va a hacer? A ponerme el plomo. Oh. Vete. Vean.
Félix se metió a sacar esta. Tiene como 3 disparos. Tiene uno acá. Tiene uno acá en el cuello. Y todavía este animal está viva, la verdad. De buen tamaño esta. Miren, esta sí se va a ver bien en la parrilla, la verdad. Así que la vamos a ir a pelar. Y a lo mejor esta vamos a estar cocinando. Se va a hacer la parrillada de iguana. Mira cómo está tirando el sangre. Se va a cambiar de ahí. Déjale pegue bien en el mero sentido. Pero me va a caer al agua también. Me va a tocar mojarse a hacer. Qué vida tienen estos animales, ¿verdad? Vaya. Qué animalote, man. Vean esto. Qué tremendo la ropa. Estamos 8 libras quizá. Va. Mire, viejo, ¿dónde tiene el disparo? Mire, en el mero sentido, viejo. Y aún así este animal está vivo. Impresionante, la verdad. Wow. Así que, uno más. Este está grande, man. Agárrala de la cola, dime. O de atrás de la cabeza. Suerte. Se está muriendo por suerte. Sí. Agarra el reto, vamos a ver. Vamos, vamos. Ya está el oso, ya está el oso. Bueno, en realidad llevamos cuánto, como 6, 7, 8. 7, ¿verdad? Men, esos animales son bastante duros, la verdad. Ese último garrobo pesa como unas 10 libras quizás. 10 libras, quizás más. Cuando lo quise agarrar para que no se metiera al agua, me metió la uña acá. Espero no me infecte. Men, créanme que en ese pedacillo ahí habían como unos 15 quizás, mínimo. En realidad lo quisimos seguir molestando, ya que acá en la Florida es completamente legal. Esto lo consideran una plaga. No hay problema si los cazas con rifle de aire. Pero hay mucha gente racista. De hecho, los topamos en un canal allá. No quise grabar eso, pero créanme, un hispano salió y nos dijo que los largáramos de ahí. Así que le hicimos caso, no fuimos para no meternos a problemas. Pero a Félix acá dice de que son completamente legal, no hay ningún problema. Así que ahora vamos a ir a limpiarla y a lo mejor a hacer una bien asada, ¿no? Hacer una asada. Así que nos vemos allá, señores. Bueno, ya de regreso en casa, como pueden ver acá en mi sala, donde tengo mis pequeños trofeos. Recuperándome de el accidente que tuve, de mi herida en el codo. A lo mejor les pongo una imagen de cómo va. Hoy es el tercero o cuarto día que estoy acá en mi casa sin hacer nada.
La verdad, esta cacería me gustó muchísimo, me divertí bastante con ese rifle. Abajo en la descripción les voy a dejar el link para que lo chequen si quieren. Obviamente no me patrocina la compañía, pero muchos me preguntan qué rifle estoy usando, se lo voy a poner abajo, es bastante excelente. Y como les digo, desafortunadamente no me alcanzó el tiempo para hacer una iguana asada, como lo dije en todo el video, pero viene un segundo video donde usamos dos métodos diferentes para cazar estas iguanas, asimismo para cocinarla. Así que pendiente de ese nuevo video. Y igual no pude recuperar varias iguanas porque se nos fueron hasta el fondo del agua, se agarran con las uñas y ya no salen hasta los 2, 3 días. De hecho, yo miré muchas, estaban flotando ahí, de las que las personas iren con los rifles con poca potencia, que en realidad no es recomendable usar esos rifles pequeños con poca potencia, porque lo único que haces es dañarlas, se mueren al tiempo. O asimismo, un amigo me dijo de que tuviera cuidado cuando la estuviera comiendo, ya que a veces se les encuentran los pellets en la carne. Así que, como les digo, no es recomendable usar esos pequeños rifles solo para matarlas y no las vas a comer. Así que, señores, si les gustó este video, compártanlo, suscríbanse al canal si aún no lo están, comenten allá abajo si quieren que regrese a la Florida a hacer otra cacería o pesca, comenten allá abajo. Y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que me han escrito, me han llamado, me han comentado, apoyándome, dándome fuerza por esto de la herida. Así que muchísimas gracias una vez más y nos vemos en la próxima.